A todos, arrancamos los viernes viajeros y lo hacemos o arrancamos en Úbeda. En Úbeda porque 2018 puede ser el año de esta ciudad, el año en que se cumplen los 15 desde que es Patrimonio de la Humanidad, el año en el que va a pasar de todo en la ciudad de los cerros y el año que arranca fuerte, con dos eventos de rango, de sectores que sostienen la economía del municipio de forma considerable. Os cuento, arrancan las 17ª jornadas gastronómicas en el Renacimiento y arranca también hoy de blanco. Lo primero, dando actividad al sector de la restauración, al cobijo de la época del esplendor de esta ciudad, el Renacimiento. Y el otro evento, de blanco y radiante, que va la novia, o mejor, los novios, esos seres de luz, que a su alrededor todo es alegría, celebración y dinero, mucho dinero. Y Úbeda es hoy por hoy una de las mejores ciudades de bienes y servicios especializados en formar un nuevo hogar. Pero lo primero es lo primero, jornadas gastronómicas en el Renacimiento. Estamos en el restaurante La Imprenta de Úbeda, justo al ladito de donde están los estudios de Multimedia Jienense y 10 Televisión. Vamos a hablar con ellos, con los protagonistas, con los que van a dar de comer durante todo este invierno aquí en la ciudad de Úbeda, con manjares suculentos que evocan a la época dorada de esplendor del Renacimiento. ¡Comenzamos! Y empezamos con uno de los fijos, ¿sabes? De los fijos y de los buenos, nada más y nada menos que el parador de Úbeda. Está con nosotros Juan Antonio Chozas, que es su director. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas. Buenos días, aquí estamos. Aquí está, fíjate, creo yo que el establecimiento emblema, referencia de la ciudad de Úbeda en la Plaza Vázquez de Molina, la del Salvador, el parador, es en sí mismo un atractivo más. El edificio que ocupa forma parte de los edificios emblemáticos de la ciudad. Por lo tanto, en la zona donde está el parador no puede estar en una mejor zona geográfica de la ciudad. Porque, oye, con la vista también se come, y no solamente la vista del menú. No, la vista cultural es más importante. Primero hacemos una visita a cultura y después hacemos una visita gastronómica. Bueno, ¿con qué vais este año a presentar? Este año presentamos los lomos de trucha con espárragos y tomate en escabeche como plato principal. Empezaremos con dos aperitivos, después tendremos un guiso y terminaremos con un postre también emblemático. Todo por el módico precio de 29 euros. 29 euros sin bebida, que aunque con IVA incluido. Aunque, Juan Antonio, tenemos no sé, en el subconsciente grabado como que entrar en paradores, o entrar a comer en paradores, a comer o a alojarse, es, entre comillas, caro, ¿no? Pero claro, 29 euros por comer en paradores, no sé, eso en referencia al resto del año, ¿cómo es? Pues es el precio que tiene nuestro menú habitual. Normalmente. Normalmente, todos los días del año, nuestro menú, que es un menú carta con muchos platos para compartir, tiene ese mismo precio. Por lo tanto, estamos perfectamente integrados dentro del mercado en precios. El cliente que sea habitual de ir a comer al parador, pues es un precio que lo va a encontrar razonablemente normal, como todos los días del año. Contrasta que es un precio, pues, el mismo, el de la presentación de la jornada, con el resto del año. Pero es cierto que siempre ha dado esa sensación, ¿no? ¿Será porque igual se pasaron un poco con la promoción y la publicidad de paradores hace tiempo en la televisión? Da la sensación de que entrar a un parador es, al final, el que entra es el que tiene dinero. Ese es el hándicap también de la marca. Claro. Este año cumplimos 90 años. Entonces siempre ha sido la sensación de que paradores es caro. No, hay que entrar y ver que realmente no es caro. A lo mejor ver esos edificios pues ya da pie a pensar en ese precio, en precios elevados, para nada. Precios comerciales y precios de mercado, como cualquier otro restaurante u hotel. A ver, no me lo cuentes, pónmelo como ejemplo. Yo quiero ir pasarme un fin de semana en el parador, ¿qué me puede costar?
Pues depende. Comida incluida, ¿eh? Que yo, claro, es que ir a un parador y no probar la cocina de ese parador es también un poco pues de crimen. Es que depende, porque nuestros precios no los podemos dar el precio de aquí a seis días, porque funcionamos como el mercado. Es decir, si el mercado baja, nosotros tenemos precios más bajos. Si el mercado sube, pues tenemos la tendencia a subir los precios, como todo. Tenemos una línea de precios muy amplia, pero el precio de hoy no será el mismo del precio de mañana. Ya. En función de la oferta y la demanda. Pero que no es caro. A partir de 95 euros nos podemos alojar en el parador de Úbeda. Uh-huh. A partir de 60 euros en muchos paradores también. Muy bien. Juan Antonio, también el parador de Cazorla está también unido y asociado al de Úbeda, ¿verdad? Está unido y asociado bajo mi persona. Claro. Yo tengo la responsabilidad de los dos hoteles. Entonces, yo dirijo los dos, coordino los dos, pero cada uno en una línea totalmente diferente. ¿Hay turistas de paradores? Hay turistas de paradores, evidentemente. Vienen a Jaén y dicen, yo me voy al parador de Jaén, al de Cazorla y al de Úbeda. Sí, o incluso turistas que está alojado en el parador de Jaén y visita el parador de Úbeda. Turistas que está alojado en el parador de Úbeda y visita el parador de Cazorla. Quieren conocer no solamente la naturaleza, sino también la cultura, uh-huh. la arqueología, esta construcción renacentista que tenemos en Úbeda. Uh-huh. Hay clientes que van de parador en parador. Muy bien, y ya para terminar, Juan Antonio, las jornadas gastronómicas en el Renacimiento, ¿qué te parecen? Porque llevas 5 o 6 años apuntadas a ellas. Yo, desde que estoy en Úbeda, esta es mi quinta jornada, el parador desde el inicio. Nosotros estaremos siempre. Siempre que el ayuntamiento continúe con esta jornada, bueno, pero, el parador estará siempre, porque además es una forma de promocionar. Pero te tendrá que interesar también, ¿no? Nosotros entramos siempre porque siempre son interesantes. Cualquier bien. Promoción es interesante. Muy buena respuesta. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y tampoco podía faltar a esta cita el restaurante Alicum. El restaurante Alicum es el local reservado, exclusivo, de categoría, que tiene un hotel de categoría de Úbeda, el Hotel Palacio. 5 estrellas. Concha Ruiz es su directora. ¿Qué tal, Concha? Hola, buenas tardes. Buenos días. Importante, ¿no?, estar aquí. Por supuesto. Un restaurante como nuestro, que es un restaurante de referencia en la ciudad y en la provincia, tiene que estar en unas jornadas como esta. Primero porque tiene que apostar por una iniciativa municipal, una iniciativa pública, en la que yo creo que es de agradecer que piensen en la restauración en estos meses, que son más duros para lo que es el turismo, para lo que es la restauración en nuestra provincia. Ya, como bien ha dicho la alcaldesa, ahí tenemos una bajada importante entre Navidad y Semana Santa, y todas las iniciativas que se promuevan, tanto públicas como privadas, son bienvenidas. Y por supuesto, pues nosotros tenemos que estar, porque como ya le digo, nuestro restaurante es un restaurante de referencia en la provincia. Hay algunos restaurantes con los que siempre hay que contar y uno es el nuestro, y nosotros estamos encantados de estar, encantados de participar y encantados de ofrecer nuestra cocina. Vale, ¿quién le da más caché a quién? ¿Las jornadas del Renacimiento al restaurante Alicum o el restaurante Alicum a la jornada del Renacimiento? Vamos de la mano. Vamos de la mano. No, la verdad es que hacemos un tándem perfecto. ¿Sí? Sí, hacemos un tándem perfecto. Por una parte, nuestro restaurante se adapta a una tarifa que tienen estas jornadas del Renacimiento, un menú con un precio cerrado, que es un precio un poco más económico de lo que nosotros solemos ofertar, en el restaurante estoy hablando, ¿no? Y entonces creo que es una muy buena oportunidad para que gente que a lo mejor, pues, por cualquier tema no ha querido, o sea, o le ha dado un poco de respeto, sí, ¿no? Sí, es decir, un hotel de 5 estrellas, entrar está ahí, o pues pueda ver nuestra cocina, pueda probarla. Es empezar la experiencia de un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Claro, efectivamente, porque luego nosotros tenemos esa fama de que todo muy caro, de que todo, pero luego realmente una vez que uno entra allí, no es así. Vale. Entonces, pues es una forma de decir, bueno, sé lo que me va a costar, voy a ir, voy a probar la cocina, y una vez que lo aprueben ya,
vas experimentando, ¿eh? Entras a una habitación que hay allá al fondo, vas, te metes en el spa, en fin. Termas, claro, va un poco bicheando como es el hotel. Sí, la verdad es que es una suerte tener ese hotel en la provincia. Yo estoy súper orgullosa de trabajar en él y cada día que pasa más. Y cada día veo que tiene una mejor aceptación en la ciudad, que la gente ya viene a preguntarnos cosas, que cuando vienen a preguntarnos, a reservarnos bodas, comuniones, bautizos, ven lo que ofrecemos, al precio que ofrecemos, claro, y no se lo esperamos. Muy bien, quitaos el miedo y acercaros al Hotel Palacio de Úbeda 5 estrellas, que tampoco las 5 estrellas se comen a nadie, ¿eh? No, por supuesto que no. Las 5 estrellas es el personal que tienen. Hay un personal estupendo y maravilloso y muy profesional que está haciendo que todo lo que hagamos sea un éxito. Ahí es, está bien. Concha Ruiz, muchas gracias. Gracias a ti. Antonio Olivares, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ella es la alcaldesa de Úbeda, 17 años haciendo estas jornadas, llegaron como yo un evento. Yo pensaba que decía 17 años de alcaldesa, digo, no, todavía no. Todo se andará, todo se andará. O tampoco tienes tanta aspiración. Bueno, no lo sé, iremos viendo poco a poco, un camino que se hace paso a paso. ¿17 años? ¿Sí? ¿Te gustaría estar 17 años de alcaldesa? Creo que ni yo aguantara ni el cargo. Eso sí, aguantándome verdad. A mí. Sí, sí, sí. No hay mal que 100 años dure. Efectivamente. No, hombre, lo del mal no lo digo por ti. Ni cuerpo que lo aguante. Bueno, 17 años las jornadas gastronómicas que llegaron como un evento para rellenar un tiempo tonto en la ciudad y fíjate tú. Bueno, un tiempo que la verdad que era complicado para el sector turístico porque nos encontrábamos que terminaba la Navidad y hasta que no llega la Semana Santa, que es cuando empieza la temporada potente e importante desde el punto de vista turístico para el destino Úbeda y Baeza, pues había un vacío de visitantes y demás, ¿no? Y bueno, pues el ayuntamiento en ese momento decidió que había que apostar por poner en marcha productos turísticos singulares. Y entre ellos pues surgió la jornada gastronómica y que dado el éxito que han tenido, pues se mantienen y este es su año 17, como bien has dicho, y estamos muy satisfechos porque además es un producto en vigor, un producto que se va reinventando año a año y que está teniendo y que tiene cada año un gran éxito. Bueno, bien, y llegan este 2018 que arranca aquí en Úbeda con dos eventos recios, esto, la jornada gastronómica, si también de blanco, hablaremos de él, y lo hacen en un año en el que se celebra 15 aniversario de la Declaración Patrimonio de la Humanidad, o sea, se está juntando todo. Al final me han dicho que el 2018 para el Ayuntamiento de Úbeda, al de Baeza también, pero para el de Úbeda va a ser algo muy especial porque va a haber prácticamente de todo. Es que tiene que serlo. Imagínate que son 15 años desde que la UNESCO nos declaró a Úbeda y Baeza como ciudades patrimonio de la humanidad. Es un aniversario muy importante y que tiene que notarse la celebración prácticamente en todos los actos que hagamos, que ya forman parte de la cotidianidad de la ciudad de Úbeda, pero que crearemos eventos específicos para celebrar este aniversario. Por lo pronto, estas mismas jornadas gastronómicas ya son un reflejo de ese aniversario, porque sabéis que hace dos meses estábamos en la World Travel Market de Londres presentando el destino Úbeda y Baeza, pero también un producto exclusivo para el mercado británico, para el turista británico, que consistía que por 89 libras creo que era el precio, tenían dos noches de hotel, una visita guiada, una cata de aceite y además un 15% de descuento en determinados productos, entre ellos estas jornadas del Renacimiento, con lo cual cualquier turista británico que participe de la jornada o bien en los menús de los 11 restaurantes o en las meriendas tendrá su 15% de descuento. Y así, bueno, iremos sumando actividades que vamos a presentarlas todas a la vuelta de unos días en Fitur. En Fitur, bueno, pues allí nos veremos. Mientras llega Fitur, está de blanco también hoy. Es otro de los eventos que convierten a Úbeda en una ciudad referente de servicios, servicios y también de venta de bienes, ¿no? Porque realmente lo que está dedicado es a los sectores de los novios, sector que mueve mucho dinero en la ciudad. Sí, la verdad que somos una ciudad eminentemente comercial. Tradicionalmente el comercio en Úbeda ha tenido una importancia vital y la sigue teniendo, y lo que estamos peleando es por mantener esa importancia y seguir creciendo. Además que el comercio en Úbeda tiene una singularidad muy interesante, que supone en que la marca, la franquicia, están conviviendo con ese comercio tradicional de la ciudad de Úbeda.
donde pequeños comercios, familiares muchos de ellos, conviven con estas grandes marcas, ¿no? Y esa singularidad no queremos perderla, y por eso desde el Ayuntamiento estamos apostando no solamente por poner en marcha iniciativas propias de apoyo a este pequeño y mediano comercio, sino también por apoyar y por colaborar en cualquier iniciativa que tenga el sector. El evento de Blanco es un ejemplo de ello. Es una empresa de Úbeda que apuesta por crear esta feria en la que de manera conjunta muestra toda la oferta que en materia de bodas, comuniones, bautizos tiene la ciudad de Úbeda, desde establecimientos hasta tiendas de ropa, complementos, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que se mueve en torno a este tipo de celebraciones. Además, este año, bueno, somos prácticamente de los pocos eventos que se van a realizar en esta materia de cierto nivel en la provincia de Jaén, con lo cual es mucho más interesante y sabemos que las expectativas de crecimiento son mucho mayores en este año 2018. Muy bien, Toni Leveres, muchas gracias. Y oye, te lo digo de verdad, ¿eh? Si tienes ganas de echar 17 años de alcaldesa, que yo no seré yo quien te diga que no, ¿eh? Bueno, ni que te las quites. Ya lo iremos viendo. Ya lo vamos viendo. Gracias. A vosotros. Sabéis que hay una serie de aceites, de marcas de aceite que van acompañando a los restaurantes. En un principio, bueno, se le otorga cada marca de aceite a un restaurante y ese restaurante, cuando le toca la jornada, es que tiene que promocionar ese aceite y además elaborar los platos con ese aceite. Estamos con Fernando López, que es el gerente de Aceites Canalla. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Muy buenas tardes, buenos días. Aceites Canalla. Canalla, sí, de Úbeda. Ya. Canalla y de Úbeda. Y lo de Canalla. Bueno, lo de Canalla es un poco un guiño al bisabuelo materno, que ya decían mis tías que era un poco sinvergüencilla. Y le gustaba, pues, alternar, tenía muy buenas relaciones. Y le gustaba alternar y tenía buenas relaciones. Tenía buenas relaciones, y posibles. Y entonces, pues, la imagen del aceite de la marca está hecha con un cuadro que se hizo en 1890, una caricatura, y bueno, pues un poco un guiño. Este de aquí era tu efectivamente, abuelo. Ese es mi bisabuelo materno. Sí. ¿Y el bisnieto cómo ha salido? ¿Salió igual? El bisnieto sigue manteniendo lo que es la esencia. Pero bueno, vamos depurándonos, siempre mejor. ¿Te has acercado? Este es el primer año que te acercas. Este es el primer año que colaboramos en la jornada gastronómica. ¿Qué tal? Y muy bien, bueno, pues estamos con Cantina de la Estación, con el Che y con Monse, y yo creo que es una oportunidad muy buena, pues para estar presentes una semana monotemática con unos extraordinarios hosteleros de aquí de Úbeda. Bien, pues aquí con el Canalla. Bueno, con el Canalla, con el de Aceites Canalla. Y también un poquito Canalla. Un poquito, siempre la vida hay que tomársela con un lado Canalla, siempre. Sí, bueno, pues con prudencia, pero con picardía. El gerente de Aceites Canalla, el pequeño Canalla de Úbeda, con nosotros, también echando un ratito aquí en Multimedia Gilense. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Venga, un saludo. Llegados a este punto, nos vamos, pero nos vamos al otro lado, al Hospital de Santiago, que lo tenemos a escasos metros en este día en el que arrancan estos dos acontecimientos importantes para Úbeda. Pero como todavía no tenemos el don de la teletransportación, os propongo una cosa. Como la semana que viene comienza el evento turístico más importante de España, y como estamos en la ciudad turística más importante de Jaén, y como les hablamos desde el medio de comunicación más importante y turístico de la provincia, pues lo unimos todo y mientras llegamos caminando al Hospital de Santiago hacemos una pausa publicitaria.
Y aquí estamos, hemos llegado a tiempo desde el restaurante La Imprenta hasta el Hospital de Santiago, donde se celebra la quinta edición de De Blanco. Y aquí están ellos tres, los tres protagonistas, que son los tres encargados de organizar esto, los tres encargados de comerse todos los problemas y todos los marrones, y los tres encargados de llevarse seguramente la gloria final de esta exposición. Irene Moreno, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José Ángel. Un año más, 5 años. 5 años, se dice pronto, ¿eh? Yo, de verdad, cuando empezaste el primer año, iba a decir, no, no duro. Sí, lo daba. Es verdad, sí, tenía buena pinta. Sí, bueno, además es lo que hablábamos, la línea de contar con gente de aquí, el apoyo del ayuntamiento, el espacio que tenemos, yo creo que es un hándicap que juega a nuestro favor. Muy bien, ¿cómo viene este año de boda, De Blanco? Muy De Blanco, mucho frío. No, viene muy bien. Además tenemos una gran representación de todos los sectores y la verdad es que cargados cada año con más ideas y con muchas ganas de animar a toda la gente a que venga, a que le asesoren y a que puedan llevarse contratados todos los servicios en un solo fin de semana, que por cierto es totalmente gratuita la entrada al recinto, destacar eso. ¿Qué oferta alternativa además habéis puesto? Pues como oferta alternativa tenemos el tema de los desfiles, que es una cosa que cada año gusta más porque puedes ver en vivo y en directo cómo sienta la ropa y la moda, que es tendencia este año. Comentar que esa entrada sí son 2 euros lo que cuesta y que va destinado entero a la red Úbeda Solidaria, porque también somos un poco solidarios en ese sentido, que va a haber música en directo, que va a haber degustaciones, que va a haber catas, entonces creo que es una programación muy atractiva para todo el fin de semana. Muy bien, Toñi Quesada la tenemos aquí a nuestro lado. ¿Qué tal? Aquí repitiendo otro año más. Otro año más, aquí todos juntos. ¿Cuántos expositores tenéis este año? Somos en torno a unos 54 expositores este año. Decía la alcaldesa de Úbeda hace un ratito que como este año en la provincia no se van a celebrar muchos eventos dedicados al tema de los novios, pues oye, que a lo mejor esta es la última oportunidad. Claro, además nosotros lo que hemos intentado, bueno, lo que intentamos todos los años es representar todos los servicios, pedirle y darle las gracias a todos los comerciantes de Úbeda, puesto que sin el apoyo de ellos esto no sería posible, al ayuntamiento, por cedernos el espacio y sobre todo porque la gente, los comerciantes de Úbeda se vuelcan muchísimo, los están, yo invito a que os paséis por aquí porque son espectaculares y es lo que ha dicho Irene, todos los servicios en un mismo sitio. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, oye, también está con nosotros un hombre, que lo habéis dejado entrar, él se llama Andrés Ruiz. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ¿qué haces aquí con estas dos chicas tú? Pues yo lo que me pidan, echar una mano lo que haga falta y lo que necesiten y de alguna manera, bueno, pues apoyar en todo y como te digo, pues ayudar lo que sea necesario. Bueno, cada uno tenéis una empresa, la tuya es Lechuga y Ruiz, estudio fotografía, sí. La de Irene es Allegory Art, ¿vale? Y la de Toñi Quesada es Singular Bodas. Sí. Cada una de un sector, ¿no? Todo encaminado a lo mismo para cada uno sector. ¿Qué os da a tres jóvenes como vosotros meteros en este fregado? Pero en general, bueno, la verdad es que eso ya fue hace poco más de 5 años cuando surgió la idea y comenzamos. Y bueno, pues quizás fue la ilusión de aunar a todo este sector, ¿no? Un poco, que estaba muy disperso. Y bueno, intentar también hacer algo en común, algo juntos, ¿no? Por este tema que es el mundo de las bodas, no solo de las bodas, sino también de los temas infantiles, de los niños, bautizos, comuniones. Y bueno, pues aunarnos a todos e intentar hacer algo importante en Úbeda y congregar pues a toda la provincia, si es posible, ¿no? Que viniese gente de todas partes, ¿no? Y casi que lo estamos consiguiendo. ¿Pero cómo ha sido el camino? O sea, quiero decir, el primer año, intentar convencer a toda la gente es complicado, ¿no? Sí, sí. Pero ya conforme se va viendo, sí. Claro, el primer año cuando nosotros propusimos el proyecto a los comerciantes de Úbeda, al principio empezaban con un poco de miedo, pero luego se volcaron totalmente cuando vieron todo lo que se iba a intentar generar aquí en el Hospital de Santiago. La verdad que el primer año sobrepasó nuestras expectativas porque la afluencia de gente fue muy numerosa y año a año hemos ido creciendo. O sea que ese también. ¿Pero ha habido algún expositor que el primer año os dijo no y ahora os habéis dado el gusto de decirle vosotros, ahora nosotros no te dejamos? A ver, no exactamente, no somos dictadores, pero sí que es cierto que tenemos gente pues que entra, que sale, la gran mayoría se queda, porque realmente ven que funciona y ven que es una oportunidad de mostrarte. Pero sí, ha habido gente por diferentes causas que han tenido que dejarlo y bueno, ha habido veces que no han vuelto a entrar, que
esto es una puerta abierta a todo el mundo que lo desee. Te di cuenta que nosotros lo que intentamos es que contra más participantes y contra más sectores se cubran, muchísimo mejor, porque esto es un bien común al fin y al cabo para el comercio de Úbeda, que es lo que nosotros buscamos. Si a alguien se le ha dicho que no, no es porque nosotros, ojalá tuviésemos una infraestructura enorme, la cual podés meter a muchísima más gente, pero el espacio del que disponemos es reducido, limitado. Entonces la gente, en ese sentido, tenemos que pedirle disculpas si alguien se ha quedado en las puertas o no ha podido entrar durante años consecutivos, pero es por eso, pero es por el espacio. O sea, ¿un pabellón de exposiciones aquí en Úbeda igual os vendría hasta bien? Sería ideal. Sí, pero perderíamos el encanto del sitio, que también nos hace mucho. También es importante, es cierto. Claro. El lugar es maravilloso y es perfecto para este tipo de lo cosas. Lo dejamos aquí. Sí. Oye, ya que no... Porque aquí no ganáis dinero ninguno de vosotros. Esto no está para ganar. Esto pagará disgustos más que. Sí. Oye, pues ya que no ganéis dinero, por lo menos... Esto es un bien común, como te he comentado. Esto es contra sí, más gente movilicemos. Un bien común... Pero, Toni, al final las quejas van para ti. Sí, pero en cierto modo también nos compensa. Date cuenta que nosotros realizamos un trabajo que nos gusta, porque es la organización de eventos, entonces esto forma parte de una organización bueno, más. Pues lo que iba a decir, como no sacáis... Nos vamos en gimnasio. Eso sí es verdad. Porque los disgustos te hacen adelgazar, aunque el luego lo gastáis en psicólogo, pero sí. Bueno. Digo que como no ganáis nada aquí, por lo menos, oye, explicamos rápidamente a modo de... Esa va de regalo aquí de multimedia, lo que es vuestro negocio. A ver, ¿Alegoriar? Nosotros somos un estudio creativo, diseñamos y organizamos eventos, partimos desde cero y lo que hacemos es personalizar cada necesidad que tiene el cliente, conociendo sus gustos, desde las invitaciones, pasando por la decoración, pasando por los regalitos y todo lo que necesiten bueno. Para ese día tan especial. 10 segundos, has pasado del spot. ¿Y el tuyo? Pues nosotros somos Singular Boda, estamos en la calle El Rastro, número 12, en Úbeda. Y somos Wedding Planner and Design titulado, con lo cual nos organizamos todo lo que es el tema de boda, diseño de eventos, cualquier cosa. Menos los novios, el resto lo hacemos todo. ¿Por qué le ponéis a todo nombre en inglés Wedding Planner? ¿Organizadora de eventos? Claro, es que venga, queda mejor va. Lo de Wedding Planner, ¿no? Venga, vale, sí. Venga, organizadora de eventos. ¿Y Lechuga y Ruiz? Nosotros somos Lechuga y Ruiz Fotografía, somos un estudio de fotografía formado por Aurora Lechuga, que es mi mujer, y por mí, que soy Andrés Ruiz, y principalmente hacemos fotografía nupcial, wedding photography, es broma. Pero también hacemos pues muchas cosas relacionadas con niños, ¿no? Recién nacido, premamá, comunión, en fin. Nos gusta mucho la fotografía, nos encanta nuestro trabajo y disfrutamos mucho haciéndolo. Y aquí estamos. Muy bien, pues eso que os habéis llevado, ¿eh? Fijaos que nosotros también estamos aquí para colaborar con el evento. De verdad, gracias y que salga todo bien. Muchísimas gracias a vosotros. Oh, he's my sunshine and my headache, but I keep coming back for more. So scary to admit that I'm falling for you while looking in your eyes. And there is nothing that I wouldn't do. I keep trying to break through, 'cause he got me so high, just watching him time. José Luis Madueño, que está aquí con nosotros en esta magnífica inauguración, en esta magnífica exposición de Blanco en Úbeda, en un lugar, José Luis, donde Úbeda saca músculo cuando quiere. Aquí sí ya tiene pasada. Hombre, la verdad que una feria aquí, en este marco, verdaderamente ya la engrandece. Solamente el edificio ya engrandece lo que haga aquí. Y además se complementa bien porque es un tipo de género, bueno, que es bonito, que es agradable, que luego además se utiliza en eventos sociales, sí. Que son todos alegres, bodas, bautizos, comuniones. Entonces yo creo que el marco es incomparable. Yo por eso siempre he comentado que es posiblemente la mejor feria de eventos sociales que pueda haber en la provincia. Lo que pasa es que con los tres chavales que han organizado estos les he preguntado, oye, ¿le haría falta a Úbeda un pabellón para hacer ferias y exposiciones? Y me han dicho los tres lo mismo, sí. Pero si claro. Lo salimos de aquí ya no es lo mismo. Claro, es que el encanto que tiene este edificio es fundamental. Un salón de exposiciones grande ganaríamos metros, porque aquí uno de los problemas que tiene precisamente la organización es la falta de metros. Posiblemente si hubiera más espacio
se podrían, seguramente participarían bastante más empresas de las que participan. Es una cosa parecida a lo que nos pasa con la Feria de Maquinaria Agrícola. Pero realmente el encanto que tiene esto es que es un sitio encantador. Claro. Yo creo que ese feeling, esa belleza que tiene este edificio no lo tiene un pabellón. Y que conociendo a Úbeda, José Luis, como pongáis la primera piedra para montar un pabellón para ferias, exposiciones y congresos, los difejas echan a temblar. Bueno, sí, que se preocupe. No, hombre, realmente, hombre, son temas distintos. Y fija que yo se te va la olla, que yo es un tema muy importante. Yo es una frase así un poco muy peculiar, pero bueno, sinceramente, yo cuando visito la feria de allí de Feja, precisamente de maquinaria agrícola, bueno, pues te quedas impresionado. Allí lo que se mueve es de mucha importancia. Pero bueno, ellos tienen una oferta más amplia, nosotros estamos más especializados en un tema que sabéis que es la recolección. Uh-huh. Y allí funciona todo lo que es el sector de olivar. Y aquí pasa igual, este encanto, este patio, esos corredores, esa sala, bueno, realmente sí. Ese auditorio que se sí, va. Pero fíjate, sí, se va a remodelar. Pero fíjate tú, José Luis, le dices a los comerciantes y a los empresarios: venga, vamos a montar una feria de muestras. Y te aparecen 50 y tantos de una patada, vamos. Sí, sí, bueno, porque es complicado. Gente lo falta. Que montar una feria no es fácil, realmente, porque ver a un comerciante de su negocio no es fácil. Ahora coge el género, llévalo al hospital, montalo. Se tiran aquí 3 días encastrados, Es decir, que no es fácil. Y la gente es reacia a dejar su negocio, pero en fin, verdaderamente esta empresa desde que empezó a funcionar no ha tenido ningún tipo de problema y cubre perfectamente todos los cupos, todo el espacio que hay en la feria y sale airosa. Están montando una feria excepcional y una variedad de productos impresionantes. Es verdad que cualquier persona que vaya a organizar cualquier tipo de eventos sociales aquí lo puede contratar todo. ¿Están contentos contigo los comerciantes de Úbeda? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo la verdad que me estoy dejando la piel, verdaderamente me estoy dejando la piel en todos los sentidos, porque yo la problemática del comercio de Úbeda la conozco perfectamente. Luego es un sector también un poquitín complicadillo, cuando estamos muchos para ponernos de acuerdo es complicado. Pero en fin, hemos pasado una campaña de Navidad excepcional, el ayuntamiento se ha volcado, ha hecho una serie de actividades enormes, se han hecho más de 120 actividades en 30 días... Bueno, se ha hecho una programación excepcional de calidad, variedad para todos los públicos. Y es precisamente una época donde el comerciante necesita más ayuda, porque es la época fuerte de consumo y realmente muchas veces depende del resultado de una buena campaña de Navidad el resultado final de una empresa. Claro que sí. Muy bien, pues José Luis Maduño, muchas gracias y enhorabuena por la parte de Toque, aunque yo sé que esto, los tres chavales, Toño, Irene y Andrés, han sido los que han puesto. La verdad que tienen mucha experiencia y bueno, realmente como lo hacen bastante bien. Y pues nosotros le dejamos el espacio. El ayuntamiento pone la parte que le toca en cuanto a infraestructura, separadora, electricista y demás, pero prácticamente luego la distribución de los stacks y demás es cosa de ello. Gracias, José Luis. Ni de nada, a mí que estaréis para lo que queráis siempre. Venga. Bueno, y nos vamos. Vamos a ir cerrando ya este viernes viajero desde el Hospital de Santiago y lo hacemos con Bartolomé González, que es el presidente de Alciser, la Asociación de Empresarios de aquí de Úbeda, una de las más potentes de la provincia de Jaén, sin lugar a dudas. No, lo digo yo afirmando, no preguntando. Eso dicen, la verdad que el respaldo del sector empresarial en la ciudad de Úbeda con respecto al CISER es muy bueno y está muy consolidado y somos un conjunto de empresarios que entre todos, aportando cada uno su granito de arena, hacemos una asociación más grande, la más grande de la provincia, ciertamente. Se lo he dicho antes a tú, el que fuera tu compañero y ahora concejal, Madueño, digo, cachis, si es que aquí en Úbeda, aquí cada cosa que hagáis hay gente con mucho músculo. Sí, la verdad que la solera empresarial de Úbeda es muy importante, gracias afortunadamente al área de influencia, a esos 200.000 habitantes de área de influencia del Hospital San Juan de la Cruz, que son sinónimo de área de influencia comercial de la ciudad de Úbeda, esa fidelización que es fruto pues de un buen trato por parte del sector comercial a sus clientes, de un buen trato que se viene manteniendo y conservando a lo largo y ancho de toda una vida. Por parte de las diferentes generaciones de comerciantes, tanto las anteriores como las que están ahora gestionando los establecimientos comerciales, y que también sirven ese trato pues para seguir consolidando Úbeda como capital comercial frente a los retos que indudablemente ya no son las grandes superficies comerciales, sino la venta por internet, ¿no? ¿Un gran pabellón para exposiciones en Úbeda haría falta?
Bueno, pasito a pasito, yo en la presentación de este salón hacía la reflexión de que en esta legislatura también el Ayuntamiento ha recuperado el Salón del Automóvil que se celebra en el recinto ferial, y bueno, ya son 5 años los que se celebra esta feria de Blanco. Úbeda tiene muchos atractivos para que la gente de toda la comarca venga a casarse, y así lo hacen, puesto que tenemos enclaves muy importantes como El Salvador o la propia Basílica de Santa María, que es un atractivo para que a la gente le gusta para ese día tan especial que es la boda o la comunión o el bautizo. En definitiva, en esto también Úbeda es capital de comarca, y lo que se consigue con este tipo de ferias es separar la cabecera de Jaén Capital, que con su institución ferial, como bien dices tú, una infraestructura que es muy decente para la provincia de Jaén, pues era el referente, ¿no? Pues entonces con este tipo de certámenes y de ferias pues se consigue esa bicefalía en cuanto a la celebración de eventos y salones comerciales que... Bicefalía con Jaén, o sea, ya te has puesto a nivel. Bueno, claro, Jaén puede ser una diversificación, ¿no? El lóbulo temporal y vosotros el cerebelo o algo así, ¿no? No nos podemos comparar con la institución ferial, que además está muy bien gestionada, pero bueno, es un granito de arena, es un paso hacia adelante de Úbeda que tenga esa referencia en certámenes como este de Blanco u otros, ¿no? Nos quedamos con eso, con la bicefalía, o sea... Nivel, 50-50. Bartolomé González, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros lo dejamos por el viernes viajero. La semana que viene ya lo sabéis. Nos vemos y nos escuchamos allí en Madrid desde Fitur. Hasta luego, adiós. Thank you.